me libre. Dios me libre. Parece que nunca ha tenido una mujer. Usted es más pesado que un caballo. Ah, ¿sí? No vuelva a venir por aquí. ¡Qué infierno! ¡Largo! ¡Váyase de una vez! Espera, aquí tienes. Está muy bien. Ya te pagué. Elisa, hay un sacerdote que quiere hablar contigo. ¿Un sacerdote? ¿De día? No sé cómo no le da vergüenza. Usted me disculpa, padre, pero yo creo que es muy temprano para que un hombre de la iglesia ande buscando mujer. No me reconoces, Elisa. Amadeo. Deja la sorpresa, mujer. Ya estoy aquí. Cuando supe que habías caído en esta vida, me prometí a mí mismo venir para llevarte conmigo. Cuando te marchaste hace 6 años, tenías una prometida. ¿Qué pasó con ella? Yo me marché con la intención de hacerme rico en las minas. No dio resultado, pero conseguí algo mejor, trabajando para los holandeses. Vine a comprar diamantes. Lo que he ganado es más que suficiente para empezar una nueva vida. Traficar con diamantes es muy peligroso. Es un crimen castigado con la horca. Me da escalofrío solo de pensarlo. ¿Qué importa? Ven conmigo. Elisa. Pero yo temo por ti. Debemos tener cuidado. Jacobino, el dueño de la taberna, mi patrón, es también capitán de esclavos. Muchas veces se queda en la frontera ayudando a los soldados de regimiento a controlar quién sale y quién entra. Los examina uno por uno en busca de diamantes. Sé que es peligroso salir de aquí. Dicen que quien entra no sabe si saldrá vivo o muerto. Pero tú, Elisa, tú eres blanca y tienes derecho de ir y venir. Basta con que inventes algo a ese Jacobino. Y yo saldré después de ti, disfrazado de fraile. Nos encontraremos en las rocas, fuera del pueblo, cuando anochezca. Estaré allá.
acérquese, preciosa. Ven acá, linda. Ven, preciosa. No tengas miedo, ven.